breve cronología de una victoria. Por Joanny Sánchez, September 1 St. 2008, jueves antes del concierto. ¿Cómo se nos ocurrió ir al concierto de Pablo Milanés a pedir por la liberación de Gorky? Eso es algo que tiene el sello de lo espontáneo y la premura de lo que no puede ser aplazado o meditado mejor. Lo comentamos entre Ciro, Claudia y yo, e inmediatamente decidimos hacerlo, porque organizar o cuadrar las acciones en demasía es la vía más rápida para que ellos se enteren. Ninguno de nosotros se detuvo a pensar en las repercusiones de lo que iba a pasar, pues solo el que tiene algo que perder sopesa sus actos, con la misma precaución que un ama de casa manosea las latas en el mercado. Jueves 28, 7:30 p.m. Un grupo entre los que estaban Ciro, Claudia, Ebert, Emilio y yo nos encontramos en la parada de guagua del Coppelia para salir rumbo al concierto en la tribuna antiimperialista. Ya en ese momento nos seguían algunos inquietos muchachos de la policía política y el operativo policial era impresionante. Todavía había luz diurna y Pablo Milanés cantaba cuando llegamos al protestómetro. Gente muy variada, muchos militares y algo de prensa extranjera formaban parte de lo que encontramos allí. Durante casi 40 minutos estuvimos esperando refuerzos, pero al final decidimos pasar a la acción sin contar con los que se perdieron en la muchedumbre, los que nunca llegaron o los que una vez allí se arrepintieron. El plan era desplegar dos carteles con el nombre de Gorky y corear su nombre. Aquella fue la manera de recordarles a los músicos en concierto que esperábamos un pronunciamiento de ellos sobre la detención del director de porno para Ricardo. Jueves, 8:35 p.m. Nos ubicamos en la zona izquierda de la tribuna, lo más cerca del escenario que pudimos llegar y lejos de un grupo que portaba gruesos palos con sus correspondientes banderas cubanas. Polito Ibáñez y Pablo Milanés acababan de terminar la canción La Soledad y una breve pausa nos dio la oportunidad para que se escucharan nuestros gritos. Al llamado de 1, 2 y 3, Claudia y yo desplegamos la tela que duró apenas unos segundos en el aire. Recuerdo que pudimos clamar al menos en tres ocasiones el nombre de Gorky. Gente vestida de civil salieron de todas partes y nos arrancaron la sábana pintada con spray negro. A las mujeres nos cayeron encima unas fornidas damas para alarnos los pelos y sacudirnos. Los hombres llevaron la peor parte cuando un supuesto pueblo enardecido, entre comillas, les aplicó profesionales llaves de karate para neutralizarlos. Recuerdo el miedo en la cara de los espectadores que no se esperaban nuestra acción. También la estampida de los que corrían dejando hasta los zapatos y el trozo de cartel que pude conservar en una mano. Ciro y Emilio fueron golpeados y arrastrados hacia la zona de seguridad a un costado de la tribuna. Claudia logró escapar, Ebert también y yo me zafé de una mano que me agarraba mientras llamaban por refuerzos. En ese mismo momento una amiga era arrestada en la zona para invitados, por escribir un papel pidiéndole a Pablo unas palabras de condena por la detención de Gorky. La segunda sábana nunca pudo ser desplegada. Jueves, 8:45 p.m. El público cercano al incidente se dispersó y en la esquina decenas de policías comenzaron a tirarse de los camiones. Ciro y Emilio apenas se veían en medio de un amasijo de militares con tonfas y fornidos civiles que los golpeaban repetidas veces. Claudia y yo nos reencontramos y decidimos salir de la tribuna para conectarnos a internet inmediatamente y contar lo ocurrido. Nunca me han parecido más inhóspitas las calles del Vedado, con policías requisando en cada esquina, como esa noche del jueves. Pensamos en pedir ayuda, pero en una casa a la que fuimos nos dijeron por lo claro que teníamos que irnos. Decidimos entonces separarnos con el presentimiento que quizás lo peor llegaría después. Jueves, pasadas las 9 p.m. Claudia logró gracias a la solidaridad de unos amigos con acceso a internet pasar un breve mensaje que fue la primera crónica de lo sucedido, contada por uno de sus protagonistas. El mensaje era muy vago pues en aquel entonces no sabíamos cuántos estaban detenidos ni qué iban a hacer con ellos. El resto de la noche lo pasamos haciendo llamadas y respondiendo preguntas a los que ya se habían enterado. Jueves, después de la medianoche, cerca de la 1 de la madrugada, Ciro me llamó para contarme que lo habían liberado. Durante las más de 3 horas que estuvo en la estación de 21ICE, un miembro de la seguridad del estado quiso impresionarlo contándole que sabían todo sobre él, incluso que había jugado en un equipo de fútbol. Le dijeron que la detención había sido un malentendido y que la policía intervino solo para que el pueblo, entre comillas, no nos linchara. Le argumentó que gente del público había pensado que íbamos a desplegar un cartel contrarrevolucionario y por eso nos habían ido encima.
Raro pueblo este que por una parte no puede distinguir entre un nombre corto y una consigna, pero domina muy bien las artes marciales. Durante la madrugada llamamos por teléfono a otros amigos y músicos para que fueran bien temprano al Tribunal Municipal Popular de Playa. Creo que ninguno pudo dormir las horas que nos separaron de la liberación de Ciro y Emilio y de la llegada a la esquina de 94 y Séptima Avenida. Los golpes dolían más pasada la calentura de la acción, pero el miedo iba en retirada. Viernes, 8:20 a.m. Una docena de amigos estaban ya apostados en la puerta del tribunal cuando pude colarme en la zona que desde temprano estaba rodeada de un intenso operativo. Tal parecía que los que estaban allí eran peligrosos terroristas armados, porque de otra manera no se justificaban tantos miembros del aparato por todas partes. Pude ver a uno de los que nos siguió la noche anterior y comprobar que la operación Gorky era de máxima importancia también para ellos. Al mirar a estos inquietos miembros de la seguridad del Estado, siempre me pregunto si no podrían incluirle en su plan de estudio una asignatura para que logren un mejor camuflaje. Es que todos se parecen entre sí, con sus pelados perfectos, sus hombros anchos, sus camisas de cuadros, o sus pullover de rayitas. Nadie les habrá dicho que por cada poro se les sale que son militares vestidos de civil. En la academia no les habrán advertido que sus miradas torvas, esos rostros tan serios y la falta total de swing que tienen, delatan su labor encubierta. Por favor, que alguien les dé un entrenamiento para que parezcan, sencillamente, personas normales. Viernes desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. Los reporteros extranjeros estaban por todas partes, también algunos diplomáticos, y ya el grupo de los amigos llegaba a la veintena. Lamenté la ausencia de la comunidad artística cubana, en especial de los músicos que debieron estar allí, para apoyar a su colega. Sin embargo, no me sorprendió que ningún rapero, trovador o reggaetonero se apareciera en las afueras del tribunal. Muchos no estaban enterados, y otros, sopesaron que la pérdida de los pequeños privilegios era un precio muy alto a pagar por un cantante de punk que parecía previamente condenado. Algunos amigos que intentaron llegar al lugar fueron impedidos por el cerco policial. Resaltaba la presencia de la artista plástica, Sandra Ceballos, quien ya ha enfrentado en repetidas ocasiones el brazo peludo de la censura. Algunas de las caras que encontré allí estuvieron también en aquella jornada del 30 de enero en las afueras de la Casa de las Américas, cuando el debate de los intelectuales. Por lo visto, hay cierta gente que acostumbra a protestar frente a todas las puertas. El abogado, un hombre muy joven, había sido contratado solo 2 días antes, después de la repetida negativa de varios juristas a hacerse cargo del caso. El delito anunciado previamente era el de peligrosidad predelictiva y toda la demora para comenzar el juicio se la achacaron a que el expediente no aparecía. El padre de Gorky, un hombre de 75 años, se notaba muy nervioso y solo a él le respondían algunas preguntas los policías que custodiaban el tribunal. Varios jóvenes acusados bajo la misma figura delictiva fueron juzgados mientras esperábamos. Recuerdo uno mulato y delgado que salió esposado y al ver las cámaras y micrófonos atinó a decir que se sepa, que aquí condenan a la gente por gusto. No sé si la prensa extranjera habrá podido filmar sus palabras, pero quiero recogerlas aquí porque intuyo que su gesto de valentía le habrá ganado alguna represalia.